historia, güey. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cuándo saliste? Era media hora. No jodas. Te juro, era media hora. Cuéntame, ¿cómo fue? Era de siempre, me la juraron adentro y me la dieron. Después estuve un tiempo en el hospital y, mira, yo creo que para que no me mataran, me dejaron salir. ¿No vos dónde fue? Toma, agarra la bolsa y mira. ¡Opa! Pero te fue bien, che. Más o menos. Podría haber sido mejor, pero se me complicó un poco al final. Es lo que tiene este asunto, ¿viste? Te jugás mucho por una cosa y al final nunca te rende demasiado. ¿Qué querés que haga? ¿Compré vacas y esporte? ¿Qué te dejo? Estamos en vida, Rubén. Siempre estamos jugados por unos pocos pesos. La cana siempre nos agarra como unos perejiles y los pesados siempre quedan afuera. Sabes que tienes razón en eso, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, se complica un poco como hoy, pero después de todo, con esto nomás, vivo tiempo tranquilo, ¿sabes? Después que vas a agarrar algo como la gente. Y acá me tenés. Ah, mierda, que te dieron, ¿en serio? No, esto es quecho. Ah, siempre tan arisco. Y vos tan abombado siempre, sí, ¿no? Sí, abombado como cuando me dejaste pagando y me metieron para adentro. Tenés razón, perdóname. Está bien. No sé ahora qué voy a hacer. A lo mejor me tengo que ir a lo de Carmencita y quedarme allí hasta que me cure, no sé. Pero decime una cosa, ¿te vas a ir a meter ahí? ¿No es que la vas a quemar a la mina? No, yo sé, que me aguante, que se joda. Ya te aguanté demasiado, viejo. Mira, loco, yo quiero muchísimo, ¿sabes? Pero no me gusta que te metas en mis cosas. Lo que yo haga o no haga con Carmencita es problema mío. ¿Estamos? ¿Me entendiste? Está bien, che, está bien, no te calenté. Era una opinión, nomás me parecía que se te estaba yendo la mano. Eso sí, mirá que alguna vez te van a pasar la factura. Es un tipo jodido, ¿no? Siempre te gustó Carmencita, ¿no? Dejame que lo voy a ayudar. No, no, dejá, yo lo ayudo. Para que veas que no soy tan jodido. Déjame a mí. Amigo, pasito. Eso, un pasito. Eso. Gracias, amigo. Dios lo bendiga. Pelotudo. Ah, loco, no podés ser tan maldito. ¡Tarán! ¿Viste que lo has jodido? ¿Viste? A ver qué tiene acá. ¿Para qué quiere la plata de viejo? Por favor, no jodas. Además que, a ver cómo me van a castigar. Qué buena acción hice hoy. Tenés más mala que buena. No, no jodas, che. Esta plata no tiene mal este viejo. Con eso tu billetera debe ser una gota. No hablé si no sabés. Mirá, calladito en la boca, viejo, Chachán. Pero qué bien andas tus cositas, ¿eh? Bien, ¿qué tal? ¿Y esta botija? ¿Esta foto? Deja. Te meto lo que no sabes. ¿Tenés un botija? ¿Tenés un botija? Tenía. ¿Sabes
cuando la Carmen me lo dijo que estaba embarazada, yo me rajé, ¿sabes? No me tenía cara. Era un pendejo, ¿no? Era joven, tenía plata, una mujer y todo, joda, que quede quisiera. Pero de Carmen... Bueno, sí, está bien, te entiendo. Pero igual, viste, un hijo es un hijo. ¿Cómo fue que...? Estimados amigos, las novedades del día en materia policial comienzan con el macabro hallazgo de los restos mortales del joven Facundo Rodríguez, intensamente buscado por la policía luego de encontrar alguno de sus efectos personales en un frustrado robo a un autoservice. Se presume que su nula experiencia como delincuente lo llevó a desconocer la existencia de un guardia de seguridad en el establecimiento, el cual lo hirió de gravedad, pese a lo cual igualmente logró huir. Fue en el interior de un ómnibus en depósito de chatarra, donde logró esconderse y ahí sobrevino su muerte por desangramiento según dictamen forense. Lo lamento mucho. Hasta luego. Seguimos a ver, pero me parece que a veces se te va a dar mal. Ya, ¿vos qué sabés? Yo no es que no confíe en vos, ¿entendés? Pero lo que pasa es que no me... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué 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 haces?
Te va a pasar factura. Otra noticia refiere a tres individuos cuyas vidas se cruzaron en la estancia de uno de ellos. Carlos Méndez, recluido en Penitenciaría Central, salió finalmente del coma en el que estuvo por más de 3 días. Actualmente está fuera de peligro y le fue permitido el ingreso de visita en régimen especial a su esposa. Como recordarán, Méndez fue apaleado por una turba de reclusos en el patio del establecimiento penitenciario el lunes próximo pasado, en lo que las autoridades dieron en llamar un ajuste de cuentas. Este ajuste estaría en realidad destinado a su ex socio y compinche Rubén Penino, el famoso Aguila, que se habría escapado en el robo de la joyería central, con todo el botín dejando a Méndez a merced de la policía, la cual terminó capturando solamente a este. Deudas contraídas por ambos compinches habrían terminado desatando el ajuste de cuentas que finalmente tuvo como único destinatario a Méndez. Y vean esto, por otro lado, la mujer que fue atracada por un ladrón cuando sorprendió robando en su casa, también se recupera favorablemente y los informes médicos dicen que se encuentra en condiciones estables y fuera de peligro. El atacante fue muerto por la señora, quien le disparó en defensa propia con una vieja escopeta. Su nombre, Rubén Penino, el Anguila. Asombroso, ¿no? En fin, amigos, después de la pausa lo esperamos con todas las novedades en Uruguay y el mundo. Hasta entonces.